Como un regalo por los 488 años de fundación de nuestra ciudad de Lima, el municipio dispuso el funcionamiento de la pileta de la Plaza de Armas, tras 3 años de estar en abandono. Esta pileta vuelve a funcionar y para esto se han realizado mejoras en las tuberías y bombas para una adecuada presión de agua. Asimismo, se han colocado reflectores al pie de la pileta. Es una satisfacción enorme poder entregar a la ciudad de Lima esta pileta que efectivamente ha estado parada casi 3 años. Y esto ha sugerido un mantenimiento muy rápido del cuarto de bombas, lo cual permite que tengamos la pileta operativa después de 3 años. Para hacer el trabajo completo, como nosotros siempre hemos estilado, no solamente hemos querido que la pileta funcione, sino que además en la noche vamos a poner unos reflectores en el piso que van a direccionar la pileta y va a resaltar en la noche con iluminación artificial. Esta pileta cuenta con pedestales y tazas que están decoradas con leones y dragones de estilo medieval. También cuenta con el llamado Ángel de la Fama, la cual cuenta con un clarín en la mano derecha y una bandera con las armas de la ciudad en la mano izquierda. La canción criolla se viste de gala, la guapa limeña luce en su belleza y gracia sin par. Este 18 de enero, nuestra ciudad limeña cumple 488 años de fundación, para lo cual se realizará una misa y tedeum en la Catedral de Lima, la cual contará con la participación del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y sus regidores. Luego se realizará una sesión solemne en Palacio Municipal, en compañía de diferentes instituciones públicas y privadas.